Es como el agua que salía de aquel desierto. Es sentir paz y seguridad por completo. Es toda la alegría que siento aquí dentro. Pídeme. Y pídeme. Y pídeme. Y pídeme. Y que te llene de pasión. Y pídeme. Y pídeme, pide, pídeme. Y pídeme. Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol. Pídeme la luna y te la bajo. Pídeme un tesoro y te lo traigo. Oh, pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que me beses muy despacio. Pídeme que te deje mi vida. Pídeme que muera entre tus brazos. Oh, pídeme que sea yo tu aire. A respirarme muy profundo, ya no me olvides ni un segundo. Y pídeme. Y pídeme. Y pídeme, pide, pídeme. Y pídeme. Y pídeme, pide, pídeme. Y pídeme. Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol. La 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 la. Come on, come on. Woo! Y pídeme, y pídeme, y pídeme, pide, pídeme, que te enamore día a día y que te llene de pasión. Y pídeme, y pídeme. Y pídeme, pide, pídeme. Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol. ¡Bravo! ¡Ay, qué chévere! Mira, qué rico comenzar la competencia de hoy así. Les voy a decir un secreto, así es que me gusta que me digan a mí, y pídeme, y empiezo a llamarme una cartera. A ver, tira. Epa, pero se ve bastante chévere tu talento. ¿La bailas también, esa canción? Más o menos. Más o menos, sí. Machucadito. Ahí estamos. Daniel, lo hiciste muy bien, pero yo no soy la encargada de evaluarte en esta ocasión. Prócer, ¿qué te pareció nuestro primer participante del equipo este? No me lo pidas, por favor. ¿Ah? No me lo pidas, por favor. Ah, pídeme. Mira, le pusiste un toque, como dice Pierina, ajá, especial al momento. Te defiendes muy bien, sobre todo en ese género. Bueno, aquí vienen unos que sí saben de esa materia, de bailar. ¿De bochinche? Sí, señor. Lorena, ¿qué te pareció la participación? Te vi disfrutando el show, así que eso habla muy bien. Por supuesto que sí, la verdad. Me disfruté demasiado tu interpretación. Nos pusiste aquí a bailar y a gozar. Bueno, la verdad me encantó mucho, como ya te dije, tu interpretación. Admiro la proyección que tienes con la voz y que sigan los éxitos para ti. Muy bien, bueno, nada mal los comentarios del jurado. Veamos qué opina Ángel. Bueno, de verdad que hemos notado que se te da muy bien el género tropical. Te queda muy bien, te felicito por eso. Una interpretación bastante limpia. Como un consejo, bueno, complementalo con una mejor puesta en escena. O sea, a la superbanda de Venezuela, Guaco, hay mucho para sacarle. Y bueno, mucho éxito, papá, felicidades. Qué bueno. Mira, Daniel, ¿qué tal la primera presentación para ti? Porque el jurado, bueno, te fue bastante bien, pero ¿tú cómo te sentiste? Bien, bien, en chévere. La voz brújula, cómodo, chévere. Totalmente. Mira, ajá, además de la música, ¿qué más te gusta, Daniel?
Bueno, yo soy docente. También. Sí, soy radiólogo. Pero aparte de todo en la música, soy arreglista, soy compositor. ¿Cuánto tiempo dentro de este arte? Desde los 12 años comencé. Ah, bueno. Mira, maneja las redes sociales para que la gente que le gustó este show por arroba la brújula TV te apoye, Daniel. Sí, a través de Facebook. ¿De Facebook? ¿Cómo? A través de Facebook, sígueme Daniel Josué Castillo López. Ok, qué bueno. Un fuerte aplauso entonces para Daniel, que es el primer participante del equipo este. Pero la competencia continúa, así que veamos quién viene a continuación a presentarse acá en La Voz Brújula 2019. Fuerte para esta participante, Vicky Luque, bienvenida a La Brújula. Mira, Vicky, ¿cuánto tiempo llevas cantando? ¿Desde qué edad?
Bueno, yo me comencé a interesar por la música desde que estaba muy pequeña, pero como tal, empecé a incursarme en esto de la música a los 14 años, que me empecé a tratar de educar. Ok. Y bueno, a pesar de que no lo he hecho porque no se me ha dado la oportunidad como tal, he tratado y bueno, con mucho esfuerzo y con la ayuda de mi Dios Todopoderoso, he podido lograr lo poquito que sé ahora y bueno, quiero seguir aprendiendo más. Esa es la idea y aquí lo vas a lograr en La Voz Brújula. Ahora vamos entonces a escuchar qué es lo que tiene que opinar nuestro jurado calificador. Comenzamos con el profesor José Ricardo Medina. Adelante, José. Bueno, muchas gracias por la invitación y compartir jurado con estos dos grandes, con estas dos grandes estrellas de la noche, ¿ok? Y del día también. Les voy a decir a todos un mensaje. Si vamos a ser cantantes, nacemos en los festivales y nacemos en sitios nocturnos, ¿okay? Tenemos que ser artistas. Tú tienes que convencerme de que a ti esa canción te sale de adentro. Tienen que tener sentimiento. Y tienen que adaptarse a que van a participar en un festival. Discrepaba el otro día con Ángel cuando le dije lo de la competencia. Esto es aprendizaje. Esto es enseñanza. Y ustedes vienen aquí a aprender. Y aprendan eso también. Vengan preparados. ¿Okay? Qué bueno, excelente. Vamos entonces a escuchar qué tiene que decirte la hermosa Lorena. Adelante, Lorena. Bueno, la verdad es que a mí me encantó tu presentación. Te puedo decir que me encantó, la verdad. Tienes un registro increíble. De verdad que te admiro por eso. Y la verdad que mi consejo para ti es que te creas la estrella de la noche, la estrella del momento que estés viviendo. Porque eso es lo que tú tienes que transmitir y hacer creer a las demás personas que te están observando y que están disfrutando de tu interpretación. Qué bueno, así entonces, estrellas, mucho más. Vamos entonces a escuchar qué nos dice Ángel Altuve. Adelante, Ángel. Bueno, de verdad que me metí contigo en la canción. Hubo momentos donde mi piel se erizó. Tienes una voz muy dulce. Como recomendación, sí, ten un poco de cuidado con tus graves. Los aflojas un poco, ten cuidado allí. De resto, me encantó. Qué bueno. Este aplauso es para ti y para este grupo de participantes del equipo este, que por supuesto están por acá entrenándose muy, muy, pero muy fuerte. Quiero llamar a Pedina junto con el anterior participante, pues en realidad estos chicos están, tú sabes, armándose de paciencia, ir trabajando poco a poco, porque esta es la primera parte para este equipo, como lo es el equipo este, quienes están ahí luchando mucho. Aquí estoy. Ajá. Bueno, así que pendientes, porque desde ya pueden apoyarlos a ambos a través de @labrújulatv, ¿cierto, Pieri? Claro, participante número uno o participante número dos, ¿cuál fue su favorito? @labrújulatv. Así que no se los pierdan, porque vamos a una pausa y a regreso vienen mucho más a cantar aquí en La Brújula. Ya venimos. Número 11. Vamos a verlo. Estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Oh, esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también, y llegar a diciembre sigues en mi mente.
Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Y llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman y a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase llegar a diciembre. Sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. ¡Sí! ¡Ay! Mira, una de mis canciones favoritas, Un Año Más, de Sebastián Yatra. ¿De verdad? Sí, mira, esa canción se la dedicaste a alguien. Bueno, sí, tengo muchas personas fuera del país y quisiera verlas pronto, entonces le dije que estén atentos porque esta canción era para ¿De dónde nace la pasión por la música? Muy pequeño, mi familia, hay varios músicos, he sido músico desde muy pequeño, pero como cantante no fue sino solo hasta hace unas semanas que comencé a cantarle a mi familia, a mis amigos, grabar videos, porque antes me daba mucho miedo, solo tocaba el piano, guitarra, pero bueno, ya. ¿Tienes miedo ya? Sí, no, ya. ¿Estás nervioso? Ya pasé lo peor. Listo. Bueno, vamos a ver qué opina el jurado calificador. Vamos con nuestro bello José Ricardo Medina. Gracias. Tengo un poquito aquí de problemas para pa evaluar. Porque tengo aquí una belleza al lado y tengo aquí a Antonieta, ¿ah? Mire, eres concertista. Y arrancarte por la parte concertista, creo que Antonieta también es concertista. Sí. Toca el violín. Eso es importante. Ya tienes una... Viene por las venas esa sangre musical. Y te felicito. Sigue adelante. Y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Vamos con nuestra bella y hermosa Lorena González. Bueno, lo único que yo te puedo sugerir es que tengas más cuidado con la escogencia de los temas, porque puede que nos guste mucho un tema, pero no siempre nos va a favorecer, ni va a sacar lo mejor de nosotros. En este caso, por ejemplo, esta canción es a dúo, me imagino que te complicaste un poquito con la respiración, entonces... Trata de ser más precavido con eso. Gracias. Vamos a ver qué opina nuestro tercer jurado, Ángel Altuve. A mí honestamente me gustó tu presentación. Me parece que de las figuras masculinas de este festival tienes una imagen bastante fresca. Creo que puedes hacer vida artística acá en la región. Hace falta ese talento emergente y bueno, ojalá que de aquí salgan muchos. Y estoy de acuerdo con Lorena de que cuidadito ahí con las canciones que vayan a escoger. Esto es para todos. Traten de sacar lo mejor de ustedes. Yo creo que menos es más. Muchas gracias. Bueno, ya escuchaste las recomendaciones. Excelente. Y vamos con el 12º participante de La Voz Brújula 2019. Yo quiero enamorarme de ti, cada día conquistarte más a ti.
quedarme siempre a tu lado, vivir enamorado. Me siento tan fuerte junto a ti. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal y regalarte la Vía Láctea en un plato de cereal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Quisiera hacerte un gran poema y usar el cielo de papel, tomar las nubes como crema y hornearte un super pastel, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral. Me tienes tan enamorada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral y tal como lo hace Superman. Parada, 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 parada. El aplauso bien fuerte para esta participante, Yoseini. Mira, con el ánimo de un poquitico de rock, me pusiste a mover el cabello. Así, ra, 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 tú sabes, como con bastante ánimo. Mira, ¿cuánto tiempo llevas cantando? Llevo desde los 7 años de edad. Ok. Comencé por mi casa, enseñándome una vecina, tocando guitarra y después teclado. Pero yo soy muy, muy miedosa en las cámaras y todo eso, pero me fui desenvolviendo y estoy aquí. Y vamos poco a poco trabajando en eso. Ok, maravilloso. Ahora vamos a escuchar qué tiene que decirte José Ricardo Medina. Adelante, José. Bueno, yo le voy a dar una recomendación a ella y a todos. Una de las técnicas importantes para los cantantes y los animadores es, yo te voy a recomendar que te metas un lápiz aquí y practiques y cantes con ese lápiz ahí todas las noches y te miras en el espejo, porque eso te va a desarrollar la lengua para que tú poderla mover más rápido cuando estás cantando. Te doy esa recomendación. Y la valentía es importantísimo, y estar montada aquí, lo que estás haciendo, es muy importante. Qué bueno, y sobre todo desplazarte y va a ser como que estás bailando, esa es la idea. Ok, vamos a ver qué te dice Lorena. Adelante, Lore. La verdad, admiro muchísimo el hecho de que estés ahí haciendo lo que te gusta, a pesar de que tienes cierta dificultad para la dicción. Obviamente te sugiero que sigas el consejo de mi compañero José Ricardo Medina para que perfecciones esos detalles y que tengas mucho cuidado a la hora de manipular el micrófono, de no alejártelo y acercártelo tan bruscamente, ya que puedes como alterar
La participación tu, ¿no? Tu interpretación, pues, puede dejar de escucharse, como puede de repente escucharse muy fuerte, más de lo adecuado. Y obviamente no queremos eso, queremos escucharte limpiamente. De resto, me encantó tu interpretación, el mayor éxito para ti. Amén, Dios quiera que sea así. Entonces escuchemos ahora qué nos dice Ángel. Bueno, de verdad que estoy muy impresionado y sobre todo por la humildad que transmite. Creo que eso es algo muy importante que toda persona que quiere incursionar en este canto, en este mundo del canto debe tener. Me encanta tu frescura, tu carita juvenil. Bueno, las recomendaciones ya te las han dado mis compañeros. Me parece que son, yo te diría lo mismo, pero de verdad que te felicito porque sé que no ha sido fácil para ti estar frente a las cámaras haciendo esta presentación, así que mucho éxito. En la próxima gala, bueno, bien mucho más preparada, más suelta, trata de que no sea tan ensayado, sino más fresco. Felicidades. Así es, este aplauso bien fuerte entonces para el desempeño de cada uno de estos chicos. Bueno, estoy por acá, tú sabes, estoy a punto de pedir un deseo entre Pirina, que tiene mucha energía, y a Antonieta también se le da fácil esto del canto, ¿no? Sí, me encanta. ¿Qué les pareció el equipo este? Mira, me parece muy bien. Yo creo que la competencia cada oportunidad se pone más complicada. Más reñida. En cada grupo sí. Tengo más favoritos. No es que también tienes aquí. También tengo aquí favoritos. También. No, bueno. Pero bueno, no importa. Ustedes recuerden que también son parte del jurado calificador @labrújulatv para que nos digan qué les pareció la participación del equipo este en esta ocasión. Claro que sí, queremos dar un aplauso, agradecer a José Ricardo Medina, quien nos apoyó en esta edición, lo que es el jurado calificador, al igual que la hermosa Lorena, vocalista de Bautras, y también Ángela Altuve, AA, que en definitiva cada vez que uno la escucha, uno se pone a bailar de una vez. Mira, sabes que con Lorena y con Ángel nosotros nos asociamos de inmediato al vallenato, ¿verdad? Ah. Pero los chicos de La Voz Brújula, yo creo que esto va a formar parte de uno de los retos. Ya me contaron por ahí un brujulazo que el vallenato viene por allí en una de las pruebas de La Voz Brújula. ¿Sí? ¿Están listos para el vallenato, muchachos? Me imagino que sí. Ok, qué bueno. Con esta energía, entonces nos esperamos en la siguiente edición de La Voz Brújula. Recuerden seguirnos en @labrújulatv y por supuesto apoyar a su favorito. Nos vemos, muchachos. Chao. Chao.